Hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, Buenas Missy, te escuchamos. noches. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches, buenas noches con todos. Qué alegría volvernos a reencontrar. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos Buenas en la noches, Miss. semana de Buenas clase. noches, Miss, fuerte y claro, le escuchamos. Qué alegría, muy bien. Ya estamos a la segunda semana de clase, el tercer fin de semana de lo que es este mes de agosto. Espero que todos se encuentren muy bien, que hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo, como cada fin de semana, sábados por la nochecita, reencontrándonos para lo que son nuestras clases. Muy bien, recordarles que las clases son grabadas, si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución. Y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a eso, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución, siempre pensando en nuestros estudiantes, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que puedan requerir. Obviamente que entendemos que son personas quizás que tengan ya otras ocupaciones, otras responsabilidades. Entonces, por ahí, no queremos estresarlos con el estudio. Para ello es que nosotros les brindamos todo el apoyo que ustedes puedan requerir. Muy bien, entonces, como siempre también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no quede ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, vecinos, parientes, conocidos por ahí que deseen culminar este nivel secundario. Invitemos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio SANA. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy, fin de semana, sábados, fin de semana, el cuerpo lo sabe, dicen algunos, pero primero son nuestros estudios, ¿sí? Primero lo primero, primero son nuestros estudios. De ahí viene lo demás. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Por favor, me confirman si se puede ver mi pantalla. Sí, sí se ve. Excelente. Muy bien, entonces vamos a. Ya saben que conmigo tenemos el curso más bonito, que es matemática. El día de hoy vamos a hablar de lo que vienen a ser rectas y segmentos. Mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los temas del módulo netamente matemática, razonamiento matemático, por favor, con mucha confianza. Sí, yo encantadísima de poder ayudarlos. Ya saben que también no solamente son las clases que las ayudas, también se les brinda un poco más personalizados mediante lo que es WhatsApp. Entonces, ustedes me escriben, nos escriben, porque no solamente soy yo, somos dos docentes de lo que corresponde los números matemática. Nosotros encantadísimos de poder apoyarlos, de poder ayudarlos, encantadísimos ahí. Muy bien, entonces, vamos a empezar con el desarrollo de lo que es nuestro curso. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser matemática en su conjunto. Muchos de nosotros estamos acostumbrados y decimos, ¿verdad? Matemática. Pero debemos entender que la matemática tiene ramas la matemática. Por decir, si nosotros solamente queremos hacer operaciones con números, solamente con números. Quizás sumar, restar, multiplicar problemas, pero solamente que entren cantidades numéricas, pues eso, a eso lo estudia la rama de lo que viene a ser aritmética, ¿sí? La aritmética. Cuando nosotros, quizás por ahí, y vamos a ir viendo también más adelante, encontramos ramas de lo que vienen a ser, por decir, operaciones con números y letras juntas. Números y letras juntas, eso a eso lo estudia lo que viene a ser el rama del álgebra. Álgebra. Cuando nosotros por ahí encontramos en matemática figuras, ¿sí? Figuras, cualquier tipo de figura, cualquier tipo de gráfica, esa rama, a ese tema, a esos temas,
pues lo estudia lo que viene a ser la rama de la geometría. Y justamente nuestro tema del día de hoy está relacionado a esa rama, a la rama de la geometría, porque nosotros vamos a estudiar lo que vienen a ser rectas y lo que vienen a ser segmentos. Entonces, esto está relacionado a lo que viene a ser la rama de la geometría. Vamos a empezar a hablar de lo que viene a ser la recta. Cuando nosotros hablamos de la recta, debemos entender, y creo que todos conocemos, ¿no? Imagínense, oye, esa es una recta, dicen por ahí. Es una recta. Pero cuando nosotros le damos la definición a recta, se dice que la recta es la unión de infinitos puntos. Infinitos puntos que todos se encuentran en la misma dirección. Tengo punto, tengo punto, tengo punto, punto, punto. Punto, 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 unimos esos puntos y eso es una recta. Entonces, la recta es la unión de infinitos puntos que se encuentran en la misma dirección. Eso es una recta. Cuando nosotros hablamos de las rectas, sabemos, imagínense, que las rectas son infinitas. Son infinitas. Si yo trazo acá una recta, la unión de infinitos puntos, pues eso es una recta. Pero para nosotros poder verlo mejor, esta línea tiene que tener flechas a los extremos. ¿Pero por qué tiene que tener flechas? Claro, porque las flechas a mí me indican que esto continúa a la derecha, que no sé dónde termina, más infinito, y esta flecha de la izquierda me indica que se va a la izquierda y que no sabemos dónde termina, y eso se va al menos infinito. ¿Cierto? Eso es una recta. Es la unión de infinitos puntos que se encuentran en la misma dirección. A la recta siempre tenemos que denotarlo con las flechitas, porque si nosotros no le ponemos flechita, eso me indica pues que empieza acá y termina acá, y eso no es una recta. Cuando nosotros hablamos la recta y queremos denotar una recta, a la recta simplemente lo denotamos con una letra minúscula. Por decir, yo digo, esta es mi recta L. Y si queremos denotarlo nada más, recta L, y arribita lleva la rayita con la doble flechita, recta L. ¿Sí? Entonces, eso es la recta. Ahora, cuando nosotros hablamos de rectas, tenemos tipos de rectas. Tenemos las rectas paralelas, tenemos las rectas perpendiculares y tenemos las rectas secantes. Paralelas, perpendiculares y secantes. ¿Qué es una recta paralela? Pues se les llama rectas paralelas a dos rectas, ojo, dos rectas, que van en el mismo sentido, pero siempre manteniendo una distancia entre ellas. Imagínense, acá tenemos una recta L1 y acá tengo una recta L2. Son dos rectas, ¿cierto?, que están en un mismo sentido, en este caso en forma horizontal, pero son rectas que mantienen una distancia. Si ustedes prolongan estas rectas, prolongamos hasta donde ya nuestra imaginación nos llegue, pero estas rectas siempre van a crecer, pero manteniendo esta distancia. Siempre manteniendo esa distancia. Cuando nos hablan de las rectas paralelas, son aquellas rectas que mantienen una distancia y que en ningún momento se van a juntar. No van a tener punto de unión. En ningún momento. Si nosotros hacemos crecer a la derecha, extendemos a la derecha, lo mismo, prolongamos a la izquierda, son rectas que van a ir creciendo ambas, pero siempre manteniendo esa distancia. Entonces, esas son las rectas paralelas. Podemos tenerlas en forma horizontal, podemos tenerlas en forma vertical, podemos tenerlas en forma diagonal, etc. Pero son rectas que no tienen un punto de unión. Jamás se van a unir. ¿Y qué son las rectas perpendiculares? A diferencia que las paralelas, las perpendiculares sí tienen un punto de unión.
se van a juntar, van a tener un punto donde estas rectas se van a intersectar. Pero al momento de juntarse, al momento de unirse, pues estas van a formar ángulos y estos ángulos van a ser rectos, 90 grados. Se les llama perpendiculares, en otras palabras, porque van a llegar recto en forma vertical y recto en forma horizontal. Derechos, forma vertical y forma horizontal. Entonces, al momento de unirse, al momento de intersectarse, pues nos van a formar ángulos de los 90 grados. Ángulos de 90 grados. Por eso se les llama perpendiculares. ¿Y qué son las rectas secantes? Las rectas secantes son aquellas rectas que también se van a juntar. Fíjense, también tienen un punto de unión. Tengo una recta L1 y tengo una recta L2. Pero estas rectas, a diferencia de las perpendiculares que también se juntan, las rectas secantes se juntan, pero al momento de juntarse, ojo, forman ángulos diferentes de 90. Diferentes de 90. Fíjense, estas rectas se están juntando, pero esta recta está en forma horizontal y la de acá está en forma diagonal. Para que sea 90, tiene que ser recto, vertical y horizontal. Pero acá no tenemos ninguna recta vertical. Entonces, son rectas secantes. Entonces, las rectas secantes son aquellas rectas que tienen un punto de unión, que tienen un punto de intersección, pero al momento de juntarse, al momento de unirse, forman ángulos diferentes de 90 grados. Pueden ser mayores de 90 grados o pueden ser menores de 90 grados, pero nunca 90 grados. Entonces, son los tres tipos de rectas. Paralelas, las que no se juntan. Perpendiculares, las que sí se juntan, pero al momento de juntarse forman ángulos de 90 grados. Y las secantes, que también se juntan, pero al momento de juntarse forman ángulos diferentes de 90, ya sea mayores o menores, pero diferentes de 90 grados. ¿Sí? Son los tres tipos de rectas. Cuando nosotros hablamos de rectas, tenemos que hablar de los segmentos. Tenemos que hablar de los segmentos. ¿Qué son los segmentos? Cuando nosotros hablamos de segmento, debemos entender y tenemos que saber que el segmento es una parte de una recta. Es un pedacito de recta, es una porción de recta. Imagínense acá, al fondo. Ustedes ya saben que recta es la unión de infinitos puntos y ahí está, punto, 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 punto. Para que sea recta tiene que tener las flechitas en los extremos. Al fondo está una recta, ¿cierto? Pero de esta recta vamos a tomar un pedacito. Tomamos este punto hasta este punto. Esta porción, este pedacito, esta unión de los puntos, esto es un segmento. Cuando nosotros hablamos de segmento, como hemos sacado un pedacito de recta, el segmento, a diferencia de la recta, ya tiene un punto de unión. Ya tiene extremos. Tiene un punto de inicio y tiene un punto final. ¿Cierto? Esto es un segmento. El segmento AB. El segmento AB. Entonces, cuando nosotros hablamos de los segmentos, tenemos que decir que los segmentos son una porción de recta. Es un pedazo de recta. Los segmentos tienen extremos. Los segmentos tienen límites. Tiene punto de inicio y tiene punto final. Cuando nosotros hablamos de los segmentos, simplemente se les denota. Con la letra de los extremos y arribita, la rayita, pero ya no con las flechitas, sino con los puntitos. Los puntitos nos indican que tiene un punto de inicio y tiene un punto final. Segmento AB. Entonces, eso es el segmento. Es una porción de recta que se encuentra limitada por dos puntos llamados extremos. Tiene extremos porque tiene un inicio
y tiene un final. Claro, si es un pedacito de recta. ¿Cierto? Cuando hablamos nosotros de los segmentos, tenemos que hablar de los segmentos consecutivos. Su propio nombre lo dice, consecutivos. Con solo escuchar esta letra, pues consecutivo quiere decir seguido. ¿Cierto? Son segmentos consecutivos. Cuando nosotros resolvemos problemas, en los problemas mayormente, pues a nosotros ya no nos dibujan casi los segmentos. Simplemente te dicen, se tienen los segmentos consecutivos A, B, B, C, C, D. Entonces lo que tú tienes que hacer es dibujar. Se les llama consecutivos porque están seguidos, alineados, dice. Ah, porque están en la misma dirección. Estos segmentos, si ustedes se fijan, por decir, el B, el punto B, es un punto compartido porque es el segmento AB y a la vez es el segmento BC, al igual que el C. Tenemos el segmento BC y tenemos el segmento CD, ¿cierto? Entonces, son consecutivos porque también hay un punto que es compartido. Entonces, segmentos consecutivos quiere decir segmentos seguidos, alineados porque se encuentran en la misma dirección. Se encuentran en la misma dirección. Cuando nosotros hablamos de los segmentos, tenemos que hablar del punto medio de un segmento. Imagínense, punto medio de un segmento. Cuando nosotros nos habla la palabra medio, mitad, ¿cierto? Imagínense, ustedes tienen un pan, dividen ese pan en mitad. ¿Y qué es lo que han hecho? Ah, ¿y qué es lo que tienen? Ahora tenemos dos pedazos iguales, ¿cierto? Si ustedes tienen por ahí, no sé, una regla por decir de 60 centímetros, lo dividen en, respecto a su punto medio, exactamente en el punto medio, ¿qué es lo que van a tener? 30-30, dos reglas, 30-30. Igual, ya sabemos que segmento, pues, es una porción de recta. Imagínense, tenemos el segmento AB. El segmento de acá lo hemos trasladado acá. El segmento AB lo hemos trasladado acá. Y me dicen que sobre AB vamos a ubicar un punto medio, M. Un punto medio. Lo vamos a llamar M. Y me dicen que de M a B, por decir, vale 20. Vale 20. ¿Y cuánto valdrá de A a M? También tiene que ser 20, ¿verdad? También tiene que ser 20. Porque punto medio dividió a tu segmento en dos partes iguales, en dos segmentos iguales. Entonces, si de M a B vale 20, de A a M también tiene que ser 20. Me piden hallar X. ¿Cuánto vale X? Entonces digo, pues, 2X más 4. Oiga, eso tiene que ser 20. A 2X le puede sumar 4. ¿Cómo le voy a sumar 4 si el 2 está acompañado con el X y el 4 está por ahí soltero? Entonces, cada quien con su semejante. El 4 que está sumando va a pasar al otro lado a restar. ¿Cierto? Y 2X va a ser igual. 20 menos 4, eso es 16. El 2 que está multiplicando baja a dividir 16 entre 2. Y 16 entre 2, X vale 8. Pero vale 20, claro, todo vale 20. X vale 8. 2 por 8, 16. 16 más 4, ahí está el 20. Entonces, cuando nosotros hablamos de punto medio es aquel punto que divide a un segmento en dos partes iguales. En dos partes iguales. ¿Qué quiere decir? Que el segmento AB, este segmento, mide 40. Mide 40, ya sea 40 metros, 40 centímetros, 40 kilómetros, pero mide 40. Ubicamos el punto medio, por eso es que de M a B vale 20 y de A a M también tiene que ser 20. ¿Cierto? Eso es punto medio. Cuando nosotros trabajamos con lo que son segmentos, ¿podemos hacer las operaciones con segmentos? Claro que sí.
podemos sumar segmentos. Imagínense acá, nosotros tenemos segmentos consecutivos. A, B, tenemos B, C, y por acá es A, O, me parece, O, E, I, E, E, F. ¿Cierto? Tenemos segmentos consecutivos. ¿Cuántos segmentos hay ahí? Ah, pues tengo acá el A, B, tenemos acá otro segmento y tenemos tres segmentos consecutivos. Imagínense si a mí me hubiesen dicho, si de A a B vale 8 centímetros, por decir. De C a D acá vale 4 centímetros, por decir. Y de D a F vale 10 centímetros, por decir. Y me piden y me preguntan, ¿cuánto mide desde A hasta F? Todo el segmento. Entonces, lo único que hacemos es sumar A, B, más C, D, más E, F, ¿cierto? Y sabemos y conocemos sus valores numéricos. 8 centímetros más 4 centímetros más 4 centímetros más 10 centímetros. Entonces, todo ese segmento vale 10, 18, 19, 20, 21, 22 centímetros. Y eso sería el resultado. ¿Podemos sumar? ¿Podemos restar? Claro que sí, podemos restar. Imagínense, tenemos nuestro segmento A. A ver, algo para nosotros poder visualizarlas mejor. A ver, vamos a pasar por acá. Imagínense, tenemos nuestra recta. Me dicen, ubica los puntos consecutivos ABC. Ya está, ABC. Me dicen que la medida de AC, por decir, vale 30 centímetros. Me dicen que la medida de AB, por decir, valga 10 centímetros. Y me piden hallar cuánto mide de BAC. Entonces, puedo hacer una resta. El grande, ¿cierto? Entonces, digo, el segmento BC... Segmento BC, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo llego? Al segmento AC, que es el grande, le voy a restar el segmento AB. Ya está. Entonces decimos que el segmento BC va a ser igual. De AC conocemos 30 centímetros. Restamos AB, también conocemos 10 centímetros, ¿cierto? Entonces, simplemente decimos que el segmento BC, este va a ser igual, 30 menos 10, eso es 20 centímetros. Y efectivamente, si nosotros ponemos 20 acá, 10 más 20, ahí está el total. Entonces, ¿podemos restar segmentos? ¿Podemos multiplicar? Claro que sí, podemos multiplicar. Imagínense si te dan la medida de A, B, 5, por ahí te dicen de C a D, vale 6, hallar la multiplicación. Entonces, ¿podemos hacer las operaciones? ¿Podemos dividir segmentos? Claro que sí, podemos hacer las operaciones. Podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar, podemos dividir. Todas las operaciones básicas con segmentos. Vamos a trabajar algunos ejercicios que tenemos para acá. Imagínense, tenemos cuatro ejercicios que son muy bonitos, yo creo, para poder comprenderlos un poquito más, este tema de segmentos. Tenemos el primer ejercicio. Me piden calcular PM. Pero quizás por ahí dicen, ¿pero dónde está el M? Solo veo el punto P. Espérate, vamos a terminar de leer el ejercicio. No te apresures. Siendo M, punto medio de QR. ¡Ah, ya! M es punto medio de QR. Entonces lo coloco para acá. Y ya sabemos, cuando es punto medio, rapidito. Este punto dividió a mi segmento en dos partes iguales. Este lado es igual a este lado. ¿Cierto? ¿Pero cuánto vale? Ah, espérate. Espérate con paciencia, por favor. Entonces decimos, a ver, los datos que nos dan
no son datos por las puras, ¿ah? No son por las puras. Imagínense, me dicen que de P a S, vamos a ver las flechitas de dónde a dónde, las medidas, de dónde a dónde es cada una de esos números, de dónde a dónde que corresponde. Me dicen que de P a S vale 30. Ah, el grande vale 30. Fíjense, el grande vale 30. ¿Ah? Me dicen que de Q a S vale 18. Entonces digo, si todo vale 30, ¿cuánto valdrá de P a Q? 30 menos 18. 10 menos 8, 2. Y 2 menos 1, 1. Eso es 12. ¿Por qué vale 12 de P a Q? Claro, la suma tiene que ser 30 y 18 más 12 me da 30. ¿Qué más? Pero a ti no te piden hallar de P a Q. Espérate, despacio. Suave, suavecito. ¿Qué más? Ah, ya. Me dicen que de P a R vale 22. Ojo, ¿ah? De P a R vale 22. Pero si yo ya conozco que de P a Q vale 12, ¿cuánto vale de Q a R? ¿A 12 cuánto le falta 22? 22 menos 12. De acá a acá, eso es 10. Porque 22 menos 12 es 10. 12 más 10 es 22. Ya estás en respuesta. Ya conoces el valor de Q a R, vale 10. ¿Y de Q a M cuánto vale? 5. ¿Y de M a R? 5. ¿Por qué vale 5? Porque M es punto medio de Q a R. Te piden calcular de P hasta M. Ah, fácil, pues, de P hasta M. 12 más 5. Y 12 más 5, eso es 17. Y eso es respuesta. Así son los ejercicios con lo que son segmentos. A ver, vamos con el siguiente problema. Problema 2. Vamos con problema 2. Del gráfico mostrado, calcular, dice calcula MN, siendo M y N puntos medios de AC y BD respectivamente. A ver. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Acá hay que tener vista nada más, ¿ah? Del gráfico mostrado, ya me dan la gráfica ahí. Me dicen calcular MN. Pero no hay M. Pero no hay N. Espérate. Siendo M y N puntos medios de AC y BD. Ah, ya. Dice sobre AC, vas a tomar un punto medio que se va a llamar M. Va a ser el punto M. Ya está. Desde A hasta C. Ahí está mi punto medio. ¿Qué más? Y N es punto medio de BD. Desde B a D. Desde B a D. Dice hay un punto medio. A ver, por acá me parece que está a la mitad. Y este punto va a ser el punto N. Y a ti te piden calcular este pedacito que está acá, de M hasta N. De M hasta N. Eso es todo lo que te piden. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Mira, ¿cuántas cabecitas estamos? A ver, vamos a pensar. A ver, ¿qué decimos? Desde A hasta D. Mira, de A a B
vale 12. De B a C, vale 18. De C a D, vale 8. Entonces, ¿cuánto vale de A a D? Suma pues los 3. 18 más 12, eso es 30. 30 más 8, eso es 38. Entonces, de A a D, vale 38. Ya está. ¿Qué hago con eso ahora? Espérate, pues, a ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? A ver, vamos a ver, dijo el ciego. De A hasta C, ¿cuánto mide de A hasta C? 12 más 18, 30. Eso vale 30. Ya está, 30. Vamos completando nada más, ¿eh? ¿Qué es completar? Segmentos es completar. ¿Cuánto mide de B hasta D? Súmalo pues, 18 más 8, eso es 26. Eso es 26. Fíjense, ¿eh? De B hasta D vale 26. Pero espérate, si B a D tiene un punto medio y ese punto medio es N, entonces ¿cuánto mide de N a D? Vale 13. Porque de B a N vale 13. Es punto medio. De B a D vale 26. N es punto medio de BD, 13, 13. Ya está. Tenía otro punto medio, de AC vale 30, pero M es punto medio de AC. Entonces, ¿cuánto mide de A hasta M? De A hasta M vale 15. De AM vale 15 y de M a C vale 15. 15 más 15 es 30. Ya está. Ya está el ejercicio. Pero ¿cómo que ya está? Le piden solamente el espacio del medio. Ah, claro, solamente me piden esto. Tengo 15 de M a A y tengo 15 de N a D. Me piden este espacio. Pero recuerden que todo mide 38. Entonces yo tengo 15. Y le sumo más 13. 5 más 3 es 8 y 1 más 1 es 2. Hasta ahí tengo 28. Pero todo mide 38. ¿Cuánto le falta a 28 para que sea 38? Eso es 10. Por lo tanto, ese espacio, ese segmento MN, ese segmento vale 10. Y eso es respuesta. Es jugar. Prácticamente jugar. Si ustedes están con su cuaderno, me imagino que sí. Para que quizás lo puedan entender un poquito más, grafíquenlo. Grafíquenlo en sus cuadernos, en una hoja completa para que ahí puedan visualizarlo mejor. Quizás muchos tengan dificultades. Lo voy a trasladar la figura acá nuevamente para que me puedan entender. Yo sé que como ahí se ve un poquito pequeño, pues no lo han visualizado muy bien. Voy a graficar, ¿sí? Vamos a graficarlo. Me van a disculpar por ahí con las líneas, estoy un poquito chuequita. Ya está. Ahora sí, tenemos A, B, C, D. A, B, C, D, esos son los puntos. Tenemos el punto A. Tenemos el punto B. Tenemos el punto C y tenemos el punto D. Fíjense, ¿eh? Para que me puedan entender mejor. A ver, de A a B es 12. De A hasta B, dice mide 12. De B hasta C, dice mide 18. Y de C hasta D, mide 8. Mide 8.
Ahí me van a entender mejor. Mide 8. ¿Qué más? Nada. Me dicen MN es punto medio de AC y BD. M dice es punto medio de AC. De AC, del segmento AC. Y N es punto medio del segmento BD. Eso es todo lo que nos da el problema. Entonces, vamos completando para que puedan visualizarlo mejor. Yo digo, si de A a B vale 12, de B a C vale 18, de C a D vale 8, entonces todo el segmento, ¿cierto? Todo el segmento, esto vale 18 más 12 es 30, más 8 vale 38. Todo el segmento. Sí, vale 38. Me dice que M es punto medio de AC. Por acá lo voy a ubicar. Punto medio de AC, M. Y N es punto medio de BD. A ver, también lo ubicamos entre B y D por acá. Punto medio, AN. Ya está. Me piden calcular este espacio de M a N. Este segmento me piden calcular. Lo de acá. Entonces vamos completando valores nada más. Vamos sumando. Yo quiero saber cuánto mide de A hasta C. De A hasta C mide 12 más 18. Porque de A a B vale 12 y de B a C vale 18. Esto mide 30. ¿Cierto? Mide 30. Y si M es punto medio de AC, quiere decir que de A hasta M vale 15. Porque es punto medio. 15, 15. ¿Por qué no lo pone el otro 15? No, no me hace falta ponerlo. Ya está. Ahora vamos a trabajar al otro lado. Me dice que quiero saber cuánto mide de B hasta D. De B hasta D. Lo único que tienes que hacer es sumar 18 más 8. Porque de B a C vale 18 y de C a D vale 8. Y 18 más 8, esto es 26. Ya está. Pero por si acaso N es punto medio de BD, si todo vale 26, entonces de N a D vale 13. Porque es punto medio, divide al segmento en dos partes iguales, 13, 13. ¿Por qué no lo pone el otro 13? Me voy a complicar, no me conviene. Entonces, fíjense, ya tenemos medida desde A hasta M, vale 15. Ya tenemos medida desde N hasta D, vale 13. Y nos falta esta medida de lo que nos pide. Pero nosotros sabemos que todo el segmento de A hasta D vale 38. Entonces digo, ¿cuánto ya tenemos? Tienes 28. ¿Y cuánto te falta para 38? Arréstalo pues, 38 menos 28. Y este espacio vale 10. 15 más 10, 25. 25 más 13, la respuesta es 38. Entonces, así se desarrolla segmentos, completando con todos los valores que nos dan nada más. Vamos a resolver el ejercicio número 3. Fíjense, me piden calcular de R a S. Este pequeñito me piden calcular. ¿Cuánto mide este segmento? Siendo R y S punto medio de P, T y Q, T respectivamente. R es punto medio de P, T. Entonces quiero saber cuánto mide de P hasta T. ¿Y cómo vas a saber? Sumando 16 más 22, porque de P a Q vale 16 y de Q a T vale 22. La suma 6 más 2, 8 y 2 más 1, 3.
Entonces, de P a T vale 38. Espérate, R es punto medio de PT. Entonces, de P a R vale mitad de 38. Eso es 19. Vale 19. Y ese, dices, punto medio de QT. De QT vale 22. Ese es punto medio. Entonces, de S a T, esto vale 11. Esto vale 11. Y prácticamente hemos llegado casi al mismo modelo que el problema 2. ¿Cierto? Tenemos 11, tenemos 19. Súmalo. 19 más 11. 9 más 1, 10. Va 1. 1 más 1, 2. Y 1, 3. Hasta ahí suma 30. Pero todo te tiene que sumar 38. ¿Cuánto le falta? Entonces, de R a S, este espacio es 8. 19 más 8 más 11 nos da 38. Claro, porque todo dice suma 38. Entonces, el resultado, eso es 8. Completando nada más, ¿ah? Completando nada más. A ver. Uy. Sí, estamos. Pienso que estoy hablando solita porque todavía no me hablan. A ver, problema 4. Problema 4. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale el problema 4? A ver, ¿alguien tiene el resultado? ¿Alguien tiene el resultado del problema 4? Fíjense, ya no nos dan gráfica. En una recta, dice, se ubican los puntos consecutivos M, A y B. A ver. A ver, ¿alguien? Practiquemos. No tengamos temor, ¿ah? No tengamos temor. A ver, dijo yo. A ver. Intentemos. A ver. ¿Nadie? Uy, están tristes, ¿ah? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Fin de semana, sábado. A ver,
En una recta. Ah, Miss, no me sale, estoy intentando, no me sale. A ver, muy bien, no sale ni se por ahí. Está bien, intenten, por favor. A ver, ¿alguien más? Tiene que salir. A ver, en una recta, dibujamos nuestra recta. Se toman, dice, o se ubican los puntos consecutivos MAB. Vamos a ubicar esos puntos. No tengamos miedo de ubicar. MAB. Entonces, ubicamos esos puntos. Uy, está que se me baje la batería, creo. Ya está. A ver, ubicamos esos puntos. El punto M. Ya está. El punto A. Ya está. Y el punto B. M, A y B. Miss, ¿es 21? A mí me salió 25. 25, ya, muy bien. 21, 25. Excelente. El 25 es la respuesta. Miss, 25 la B. 25, sí, es 25. ¿Cierto? Entonces, en una recta, ya está. Se ubican los puntos consecutivos, M, A y B, ya está. Consecutivos quiere decir seguidos. Siendo Q, dice, punto medio de AB. De AB. Entre AB hay un punto medio que es Q. Ya está. Y si es punto medio, este segmento es igual a este segmento. Ya está. Me piden calcular de M a Q. Desde M a Q. Siendo, dice, si MA, ojo, MA vale 2. Desde M hasta A vale 2 y de A a B vale 6. Ya que nada más lo puedo completar, de A a B vale 6. ¿Cierto? Ya está. Entonces, como de A a B vale 6, me dicen que de A, entre A y B hay el punto medio Q, yo digo que de A a Q vale 3. Y de Q a B vale 3. Me piden calcular MQ, pero elevado al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, quiero saber cuánto vale de M hasta Q. Acá. Si de M a vale 2 y de A a Q vale 3, entonces yo digo que el segmento MQ va a ser igual 2 más 3. Y 2 más 3, esto es 5. Si solamente nos hubiesen dicho cuánto es o hallar MQ, eso es 5. Pero a nosotros todavía nos piden al cuadrado. Recuerden que cuando nosotros trabajamos potencia, no es que multipliquemos 5, tendríamos así, 5 al cuadrado. Esto no es 5 por 2, 10 por si acaso. Esto es 5 por 5. Multiplicamos las veces que nos indique el exponente. Y 5 por 5, esto es 25. Muy bien, por ahí dijeron el resultado. Y la respuesta es 25. De esa manera se trabajan segmentos. Nos pueden dar los problemas y para nosotros poder graficar los puntos. O caso contrario, ya nos pueden dar las gráficas y nosotros poder ir hallando cada una de las medidas de los segmentos. Es muy sencillo, pero hay que tener en cuenta nuestras definiciones. Si nos hablan de punto medio, rápido, dividimos el segmento en dos partes iguales, en dos segmentos iguales. Entonces, hay que ir trabajando con todos los datos, con todos los valores que tenemos, y pues rápidamente obtenemos nuestro resultado. ¿Sí? Y de esa manera, entonces, se desarrollan ejercicios con segmentos. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia, quizás? Los estoy escuchando.
No tengan temor, ¿eh? No tengan temor. Si tienen dudas, por favor, con mucha confianza. Como bien se les dijo la primera clase, pues hay que despejarnos de las dudas, porque si nosotros nos quedamos con dudas, no. Ahí es donde hay muchas personas que le llegan a tener incluso temor a lo que son los números, a lo que son las matemáticas. Entonces, cuando nosotros despejamos dudas, resolvemos ejercicios, yo sé que de acá ustedes se van a poner quizás a leer un poquito más, se van a poner a resolver algunos ejercicios. Cuando vemos que los ejercicios nos van saliendo, ahí es donde nos entra el gusto por las matemáticas. Entonces, yo les invito a que se pongan a practicar, a que se pongan a leer. Cualquier duda que si por ahí se les puede apoyar, pues no duden en consultar, ¿sí? No duden en consultar. Recordarles también, bueno, con aquellos que están desde el primer año, ya saben que el día de hoy estamos culminando lo que es el curso de matemática. Para los que recién se han inscrito, también estamos culminando matemática. Las clases son por bimestre, solamente de un mes. Dentro del mes trabajamos 2 semanas de lo que es matemática y las siguientes 2 semanas de lo que es razonamiento matemático. Entonces, el día de hoy, pues, estamos culminando con los temas de matemática. Por eso es que siempre también se les recuerda a ustedes para que cuenten con su módulo, para que puedan llevar la secuencia de lo que estamos haciendo. Las próximas 2 semanas que nos quedan de este mes, pues, vamos a tocar los temas de lo que viene a ser el curso de razonamiento matemático. Y con ello se estaría culminando este primer bimestre. Sí, muy bien, entonces, me parece que no hay dudas, me parece que no hay inconveniencias. Ustedes tienen ejercicios en lo que vienen a hacer sus exámenes, entonces espero que con esto pues ya quede más que claro y puedan resolver esos ejercicios. Pero de todas maneras, si por ahí todavía se les presenta las dudas, se les presenta las inconveniencias, por favor, con mucha confianza. Sí, simplemente nos escriben, que nosotros encantadísimos de poder apoyarlos, de poder ayudarlos. Hoy en día tenemos un gran aliado que es el internet. Por favor, pongámonos a repasar. Como yo me imagino que no solamente ustedes están con el objetivo de poder culminar este nivel secundario, sino que tienen proyecciones a proseguir con una carrera ya sea universitaria, quizás con una carrera de lo que es pedagógicos, tecnológicos, postular a las policías. Entonces, de a poquito vamos repasando, vamos recordando esos temas, pero tenemos que poner un poquito también de nuestra parte, ¿sí? Entonces, yo con eso me despido de ustedes, deseándoles que tengan una bonita noche, un bonito fin de semana, mañana recién es domingo, una bonita semana. Y Dios mediante, pues, nos estaremos reencontrando el siguiente sábado a la misma hora ya para poder empezar con los temas del curso de razonamiento matemático. Con esto yo me despido diciéndoles bendiciones y nos vemos, Dios mediante, el siguiente sábado. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, profesora. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.